Sí ha ido evolucionando mucho, es una línea sobre las bases del flamenco. Adoptamos los tintes de, digamos, la época medieval en cuanto a los matices, en cuanto al vestuario, en cuanto un poco también a la música. Se incluyen algunos temas que tratan de hacer reminiscencias a la música medieval. Y principalmente yo creo que lo relacionamos mucho con la fuerza que existe, la pasión y el encanto que, bueno, sabemos o entendemos en esta época medieval y que quisimos, sentíamos que coincidía en muchas cosas con muchos de los palos del flamenco, ¿no? Entonces, esa es la idea, darle un matiz sobre el hilo argumental de un bailador principal, que es el maestro Jorge, y los demás personajes que hacemos un poco de monjes, de princesas, pues para crear todo este ambiente dentro de la época medieval, pues obviamente que a través de la danza flamenca. Así, a veces dramática, a veces con mucho de fantasía, ¿no? Y precisamente decir Tacones de Fuego es hacerlo a través del flamenco, cómo podemos narrar, no una historia, sino varias historias en una sola, ¿verdad? En un solo montaje. Thank you.
esta compañía? La compañía se forma en el 2006, la compañía de Jorge Antonio Noriega. Hemos realizado ya varios proyectos, varias obras de flamenco, entre otras Soñando a Luz, Durmiendo a la Luna, y bueno, son las más recientes, ¿no? Y ahora Tacones de Fuego. Las chicas que están actualmente en la compañía llevan ya prácticamente 2 años, los músicos también. Algunos de ellos incluso acaban de regresar de España, y bueno, pues ensayamos todos los miércoles. Somos un grupo que estamos bastante integrados porque trabajamos todos los fines de semana en tablaos, entonces eso nos permite una mayor integración, conocernos y sobre todo pues hacer un mejor trabajo en equipo, ¿no? Creo que nos apoyamos bastante. Mucha la rosa fue, que el amor mucho duele.
Es un arte muy complejo, ¿no? Entonces, a veces dices, tenemos que enseñar técnica, tenemos que tener una metodología muy amplia para poder transmitir de lo que es el sentimiento, no nada más en los pasos o la coreografía, sino también el sentimiento, lo que le decimos en flamenco, el aire, el duende, ¿no? Para poderlo compartir con la gente. Yo creo que eso es más bien compartirlo. Y a través de una enseñanza, pues, hemos hecho algo, transmitirlo con nuestros alumnos. En los festivales, pues esa es nuestra finalidad, de que la gente pues, se enamore del flamenco. Materias que le sirven mucho como creación coreográfica, maquillaje escénico, incluso entrenamiento en teatro. Y bueno, esto es con la finalidad de tener una formación que lleve como una continuidad, ¿no? Con la cual, bueno, termina obviamente con un baile de solista, se realiza un examen a nivel profesional, o nosotros así lo vemos, en donde, bueno, se demuestran los conocimientos ya, digamos, del dominio del flamenco, pues a través de un baile de solista que ellos puedan dirigir e interpretar.